Hola, ¿cómo están? Llegamos a la clase número 24. Hoy vamos a seguir con el gato y vamos a mostrar cómo meterlo en la música. Si te perdiste algún video, podés buscarlo en el grupo de Facebook Bombos de Cuarentena o entrar a mi canal Maxi Ojeda en YouTube. Y si te gustó, te pido que te suscribas y actives la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cuando vamos subiendo las clases. Antes de empezar, voy a mostrarle mi nuevo bombo con materiales reciclados. Usé un tacho de pintura, cuerdas, una soga y una bolsa de plástico, bien, para el parche. Y después le puse cinta y acá le puse ahí un poquito más de cinta para sacarle un poquito de los armónicos. Y bueno, que suene. Si les interesa, pueden comentar aquí en el video y explico cómo poder hacer este ya. El otro para las primeras clases lo jubilamos, tuvo más de 20 clases, así que era hora que hagamos algo que se pueda afinar un poco más y que dure un poquito. Así que bueno, yo estoy muy contento con este bombo. Bueno, la idea de esto es que podamos usar cualquier cosa que tengamos en casa. Bueno, un bombo es para toda la vida, así que bueno, la idea es que no estén comprando bombos para practicar y después si no les gustó lo tiran, lo dejen tirado por ahí, sino que si se van a comprar un bombo es para toda la vida. Entonces, bueno, podamos aprovechar de la mejor manera. Para practicar podemos usar un balde, tenemos muchas maneras bien de practicar. Bueno, recuerdan que teníamos el gato, ¿bien? Habíamos dicho que teníamos 12, 8, 4, 8 y 4, ¿bien? Entonces, cuando terminan los últimos 4, es lo que vamos a mostrar aquí, ¿bien? Tenemos. Antes vamos a tener 11 bases, ¿bien? Después de la 11, yo la voy a contar siempre a 4, ¿bien? Para que se entienda que siempre es igual. Entonces, lo que hacemos es cha, tun, cha, tu, 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 cha, tun, cha, tun, tun, y sigue la base, ¿bien? O podemos hacer aquí un agudo también. Tun, cha, tun, cha, tun, cha, cha, cun, cha, cu, tu, cha, o tun, cha, tun, cha, tun, cha, tun, tu, cha, cu, tu, cha. Habíamos dicho que cerrábamos esto en un grave, ¿bien? Entonces, tenemos la opción de cerrarlo en un grave, es una propuesta. Pueden no cerrarlo y directamente ya empezar con la base, ¿bien? Tun cha, tun cha, tun cha, cha, tun cha, cu, tu, cha, ¿bien? Acuérdense que siempre el comienzo no es así, ustedes lo pueden empezar si quieren con un grave también, no hay problema por eso. Ponemos acá la base como para hacer algo en lo que todos estemos de acuerdo, pero cada uno después lo elige a su gusto. Bueno, explicado todo esto, vamos directamente al gato. Thank you.
Bueno, espero que les sirva, espero que haya salido. Así que cualquier cosita pueden escribirme. Nos vemos en el próximo video. Cuídense y toquen mucho el bombo. Adiós.